Hello, hello, Marlon. Hello. Hello, good evening. Good evening. How are good you? I'm fine, thank you. Nice to hear that. Okay, so welcome, Marlon. Today is our session number 13, sesión número 13. Espero haya tenido un buen fin de semana. Vamos a iniciar con la sesión, ya que tenemos un par de actividades que realizar. Y pues también espero que ya vaya también completando las actividades que están en la plataforma. Este día vamos a hablar de vocabulary related to time. Vamos a aprender sobre la hora, horas, cómo preguntar la hora, algún vocabulario relacionado con la hora y hasta cierto punto tomar en cuenta las horas, las zonas horarias, time zones. Okay. Así que bueno, bienvenidos. Espero que se unan los demás compañeros en el transcurso de la sesión. Vamos a iniciar. Como el tema es vocabulary in conversation. What time is it there? Vamos a revisar una conversación. La conversación es un poco creativa y al mismo tiempo se nos reta a conocer un poquito más de las horas horarias para no meternos en problemas. Ok, entonces vamos a revisar esos detalles. Primeramente, comentarle esta semana. Bueno, veo que ya se unió Ricardo también. Estamos en la semana final, increíble, en 4 semanas ya. Que vamos del 18, October 18th, to October 21st. Esos últimos 4 días de sesiones de 1 hora. Esperan terminar con el examen final, que es esta semana. Importantísimo también completar las demás actividades para poder ser parte del examen final también. Y pues se espera que se termine satisfactoriamente. Bienvenido, Ricardo. Entonces, así que ahí están. Esa es la información que quería recordarles. Y bueno, vamos a iniciar con el objetivo. El objetivo de la clase, class objective. No sé si uno de ustedes dos se anima a leer el objetivo. ¿O lo sienten un poquito complejo? Vaya, by the end of this class, you will be able to talk about different international time zones. Español. By the end of this class, you will be able to talk about different cities in international time zone. Se refiere que vamos a discutir algunos países o ciudades o las zonas horarias que tienen en cada uno de ellos que son diferentes. Y vamos a agregar también una conversation practice entre dos personas in different time zone. Okay. Antes de continuar, me gustaría que ustedes me compartieran. ¿Qué saben sobre las zonas horarias? ¿Qué saben sobre time zones? ¿Cómo funciona o a qué llamamos time zones? Ricardo o Marlon, les escucho. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, buenas noches. Sinceramente, no sé mucho sobre el tema de las zonas esas horarias. Ok, no hay ningún problema. Gracias por expresarlo, Ricardo. Marlon, ¿sabe algo de time zones? ¿Cómo funcionan las time zones? Bueno, no, realmente no sé cómo funciona, pero sé que en diferentes continentes hay diferencia de horas, pues. Pero, okay. Pero hasta solamente.
Ok, excelente. Pues de hecho tiene que ver muchísimo lo que acaba de mencionar. Time zone se refiere al cambio de horario que se da entre países. Por ejemplo, si ahorita usted llama para China o tiene un amigo que está en cierta parte de Estados Unidos, muy probable que la hora sea diferente. Eso se debe al time zone, ¿verdad? A la zona horaria. Para ponerlos en contexto, les traigo a compartir una breve información sobre esto, ¿verdad? Cómo funciona y por qué, ¿verdad? Quizá no somos expertos en time zone, pero al menos una idea nos va a dar. Se lo explico rápido. Los time zone, los países han acordado. Mira, cuando ustedes vean esta palabra o estas iniciales, GTM, se refiere a, no sé si han escuchado sobre el meridiano de Greenwich en algún momento. Ese es un punto de partida, es decir, ese se toma como base, ese es como la hora cero, ¿verdad? Ya le puedo mostrar una imagen, entonces, donde se toma como base esa línea, ¿verdad? Ese es el meridiano de Greenwich, que dice que aquí los científicos han dividido el planeta en 24 partes. Es decir, entonces cada una de esas partes es una zona horaria, que son 24 horas, que es un día. Entonces, si gustan, entonces creo que lo que tenemos que rescatar de ese texto es que siempre va a aparecer GMT, la hora y luego GMT, tomando como referencia que todos los países han acordado que esa es la hora cero. La hora cero para todos. Entonces, y ahí va la escala. Como ustedes, eso aparece en nuestra conversación, pero vean lo que pasa aquí. Aquí les traigo esta imagen solo para medio destacar esa parte. Entonces, todos sabemos que la Tierra rota y gira, ¿verdad? Y se tarda 24 horas al día, y pues la rotación completa son 365 días, que ese es un año. Entonces, cada sección es una hora horaria, es una zona horaria, ¿ok? Entonces, tomando como referencia clase el siguiente punto, aquí miren. Justamente aquí en esta imagen se refleja, hay un cerito que pasa entre este continente, según se muestra aquí, es England, siendo como este punto de partida nuestra zona, nuestro punto cero. Y para allá, muy probable que en algunos países la hora se repita, muy probable. Muy probable que tengamos 2 horas similares. Entonces, ya teniendo esa claridad, que es así como está dividido todo el planeta, aquí lo vemos de manera plana, cada país se ha adaptado de acuerdo a este horario, ¿verdad? Ya eso ha sido estudiado científicamente y pues la verdad que ha funcionado. Entonces, para que no nos vaya a pasar que le llamamos a otra persona en diferente continente y seguramente vaya 5 horas adelante o no sé, 5 horas atrás y eso genere un conflicto, ¿ok? Entonces, el punto de referencia es el meridiano de Greenwich, GMT, ¿ok? Eso es todo lo que quería compartirles porque nos va a servir en nuestra conversación para ese día. No sé si ya lograron escuchar el audio perteneciente a esta clase. ¿Todavía no lo han escuchado? Bueno, no hay ningún problema. No lo han escuchado, no hay ningún problema. Quiero iniciar con esa parte. Con esa parte, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Así pues, si no lo han escuchado, ustedes tienen la oportunidad de escucharlo conmigo y lo discutimos, ¿ok? Entonces, un segundito, se los comparto enseguida. ¿Algo que quieran agregar o preguntar o que hayan escuchado sobre eso, de la zona horaria? Ustedes, o alguna duda que haya surgido, o quizá más confuso lo he ideado, pero solo para ilustrar, ¿sí? Marlon o Ricardo. No, yo creo que más que todo nos refrescó porque sí, no recordaba eso de del language, la Sí, hora cero. es la hora cero que se toma como referencia del meridiano de Greenwich. Y me acuerdo que lo estudiamos, no sé si en qué parte, en sociales, allá por séptimo grado, creo yo. Me acuerdo que cuál es el meridiano, que no sé qué, ese es el meridiano de Greenwich. Bueno, entonces, aquí vamos a estudiar algunos países. De hecho, hay un montón de países, ¿verdad? Y ciudades, pero solo se nos da una referencia en esta sesión. Miren, aquí aparece este mapa.
Y ahí pues se han aplicado lo que les acabo de compartir. Tenemos la hora cero y luego pues cada país va adaptándose, que va 3 o 4 horas adelante. Y ese es el punto cero, ¿verdad? Que ha sido aceptado. Entonces, quiero que hagan de eso, perdón, quiero que solo escuchen. Listen and repeat the pronunciation of these countries. Aquí hay algunos countries and cities. Tenemos ciudades y países y vamos a escuchar primer punto. Conversation, which illustrates the importance of understanding. Hi everyone, by the end of this class you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation. Vaya, yo no escuché a Salvador, ahí ustedes le escucharon. Aparecemos, ¿verdad? Entonces, ¿es de algún país que ustedes le, qué ciudad le llama la atención? Any city that you like, alguna ciudad de estas o alguna que quieran mencionar en inglés que usted diga, hey, esta sí me. En mi caso, para mí una de las que aparecen ahí que me gustaría conocer sería la ciudad de New York City, Nueva York. New York City, okay, muy bien. ¿Alguna de esas, de esos que hayan ya visitado ustedes, de lo que se mencionan aquí? No, ninguno. No. Ninguno. Marlon, no, realmente no. Pero ninguno. Sí, Sao Paulo, interesante. Ajá, verdad. Pues en realidad de todos los que se mencionan, a mí me gustaría Australia. Parte de Sydney por el acento del inglés, me llama, y también London, la verdad que al escuchar clips de ellos o ver, porque la verdad que ninguno de esos tampoco he visitado, me parece interesante, así que algún día no tengamos pisto y no seamos, ok, bueno, entonces Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, alguna pronunciación, por ejemplo, aquí hay unos países o ciudades que en realidad ni sabía que existían. Creo que de entre los más comunes está Vancouver, Los Angeles, Mexico City, o al menos en nuestro continente, que es América. Ahí. Luego, en la parte ya de Asia o Europe, aquí pues ya hay países que quizás no son tan comunes. ¿Alguna pregunta de esta parte en cuanto a la pronunciación quizá o alguna algún país que a ustedes les gustaría mencionar que hayan escuchado o algún estado dentro, porque lo más común es Estados Unidos? Ustedes digan, yo escuché que se dice así en inglés, para confirmar. Bueno, yo realmente no, la pregunta es ¿por qué los Ángeles? Ah, sí, es que lo que pasa es que en Los Ángeles, el nombre es en español. Entonces, por ahí Los Ángeles se caracteriza por ser una ciudad llena de latinos. Entonces, el nombre es como tal, o sea que el nombre no se cambia como un nombre propio. De hecho, se conoce como LA, ¿verdad? Entonces, lo más común es escuchar LA porque solo si se utilizan las iniciales. Ese es bien común en Estados Unidos. Incluso con nombre, yo recuerdo de que uno de mis teachers nos solía llamar por nuestras iniciales nada más. Por ejemplo, en mi caso que es Jesús Armando, me decían JA. Hay otro que era José o Juan José, es JJ. O si no, por ejemplo, en el caso de usted, por MC le podrían decir. O RR, dependiendo, suena como son nicknames que tienden a utilizar como las initials. En el caso de este
de esta ciudad o estado, pues así se llama, Los Ángeles, no cambia, no cambia. O sea, los nombres propios nunca van a cambiar. Entonces, bueno, aquí tenemos información un poco general y lo que sí quiero darle más tiempo es la parte que viene, porque hay una conversación y es bastante interesante y toma lugar entre dos personas. La vamos a escuchar y luego la discutimos. Brasilia, Sao Paulo, Cape Town, Moscow, Seoul. Ya va a comenzar, el que está poseído este volado. Deme un segundito, ya va a comenzar. Le iba adelantando y no le gustó que lo esté adelantando. Give me a second, please. Vamos a darle, give me a second. Regáleme un segundo, en inglés dice give me a second. Así, give me. Así, mire, es inglés informal. Give me a sec. Así. Es como decir give me a second. Pero hay una manera, give me a sec o give me a second. Ahí se los mandé. Deme un segundito y vamos a darle refresh a esto. I think it's just a matter of time, being patient. Voy a ser un poquito paciente. Ahí va. Yo creo que Luis se conectó. Hey, Luis, how are you, Luis? Luis. Hello, Hey, welcome. hi. Welcome, welcome. Con Bienvenido. problemas de conexión que Sydney. está Okay. lloviendo. Now let's listen to a conversation. Bueno, Which ahí están. Bienvenido. Ahí escuche la conversación ahorita. Aquí vamos. illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m., and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the. Imagínense lo incómodo, lo incómodo. That's very uncomfortable. Entonces, Conversation that we just. vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a analizar esta conversation. Tenemos a Debbie y John. Una manera, quiero que se la graben bien común en inglés para presentarse, ¿verdad? Cuando llama, no dice, my name is Marlon, my name is Ricardo. Y tampoco dice, no es muy común decir, I am Marlon o I am Ricardo en teléfono. En teléfono, la expresión que utilizamos para presentarlo es la más común, es esta y es la más aceptada. This is John. This is Marlon. This is Ricardo. Como cuando decimos, hey, soy fulano de tal. Ese soy en español o ese es this is en inglés. This is, this is, this is, this is, this is John. Y luego pues, se presenta, I'm calling from Australia. Ok, this is. This is, para que no vayamos a decir I am, lo cual se va a entender, pero no es común y correcto usarlo por teléfono. Así que quedémonos con this is. Así que si quiere preguntarle a alguien, ¿eres fulano? Pues diría, ¿is this Marlon? ¿Is this Ricardo? Hacemos la inversión siempre. Eso es algo que sucede. Luego, la clase anterior, si recuerdan o han visto el video, hablábamos sobre el uso de la ing, ¿verdad? Por ejemplo, I'm calling from una acción que está pasando en el momento, progresiva, I'm calling from Australia. ¿Qué recuerdan o qué vieron o qué han aprendido de esta construcción? De calling o from, I mean, más que todo del ing. ¿Qué recuerdan ustedes en su aprendizaje que han tenido? Cuando utilizamos el ing,
cuando utilizamos el ing en los verbos, el ing. Cuando ya un verbo le ponemos el verbo, verb, pero le agregamos ing. ¿Cuándo sucede eso? En la clase anterior compartíamos qué sucede cuando la acción está en progresivo o está sucediendo en el momento, ¿verdad? En progreso, continuous, calling, calling. Por ejemplo, si Marlon está aprendiendo sería learning. Si Ricardo está escuchando sería listening. En esa acción de ing es el nuestro gerundio o nuestro verbo en progresivo. Ok, luego, ¿qué más quiero destacar de esa conversación? Pues la manera que se pregunta la hora. What time is it? What time? Es importante cuando pronunciamos la palabra time. Time es un poquito explosiva. Time. Ok, así que eso hay que exagerarlo un poquito. What time is it? Is it? Ese, what time is it? Es qué hora es. Para decir what time is it there es porque estamos diciendo qué hora es ahí, donde estás, en tu país, en tu lugar. Ese there significa ahí. What time is it there? Esto suele ser por teléfono, pero si lo hacen en manera presencial o face to face, ahí no vamos a decir, what time is it there? What time is it? Solamente eso, ¿ok? ¿Qué preguntas tienen ustedes de esa conversación? ¿Qué dudas, pronunciación o significado que revisar? Yo tengo una duda de cómo se pronuncia. Donde le dice yes, Four four o'clock, o'clock. o'clock, Creo que sí es. ajá, 4 o'clock, o'clock, O'clock. o'clock, o'clock es una manera, es cuando decimos nosotros a las 3 o 4 en punto, ese es o'clock. Vaya, entonces, ¿alguna otra pregunta? Todos, si les tocaría leerla en ese momento, ¿saldría bien? Sí. Una cosa, un factor importantísimo en ese tipo de ejercicios, clase, es que nosotros implementemos el tono de voz correcto. Al principio, ese es hello en forma de pregunta. ¿Cómo lo haríamos? Imagínense a Debbie, estaba sonando el teléfono y despierta y dice, lo diría con la energía de que hello, o no, ¿verdad? O cómo lo dice el audio. Entonces, la entonación es un punto importante. Hello. Ajá, yo no me imagino como que me acaban de despertar, va. Hello, hello. Sí. Voy a ponerlo una vez más y luego me van a ayudar a pronunciarla unas 2 o 3 veces. Practicar es esencial, así que lo vamos a hacer, pero antes de ello lo voy a poner una vez más. Listen, please. Australia. Australia? Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the... That's okay. Ya está bien, ya me despertaste. I'm awake now. Okay, ya después de las 4 que la hayan despertado, ya no va a poder dormir. Bueno, veamos entonces. David va a ser Marlon y John va a ser Ricardo. Okay, con eso. Una pregunta. Ajá. Las horas que están ahí, ¿cómo es que la pronunciación de las 10 y las 4? Vaya, las 10 es 10. 10. Y aquí solo es 10 y luego p.m. 10 p.m. Luego tenemos 4 a.m.
a.m. Las letras se leen de forma individual. 10 p.m., 4 a.m. Tal cual. Okay. 10, 4. 10 p.m., 4 a.m. ¿Listo? Ok. Let's do it. Démosle. 3, 2, 1. Vamos. Hello. Hi, Dobby. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I am at conference in Sydney, remember? All right. What time is this start? It's 10 p.m. It's 4 o'clock. There is Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay, thank you so much, guys. Thank you so much. Yes, very good. Good pronunciation. Este verbo aquí donde tengo in the morning. El puntero del mouse, calling, call, es el verbo calling. I'm calling, estoy llamando. I'm calling from. Para pronunciar Australia es Australia, 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 Australia. Luego lo demás eso sonó bien. Los Ángeles, Los Ángeles. All right. Una manera de decir, ok, no me acordaba. All right. Ajá. Luego, that's okay. Ese that's okay es bien común cuando usted, digamos, le piden ayuda o usted está de acuerdo con algo, dice, that's okay. That's okay. Es como, es una manera diferente de decir, no hay problema, está bien. That's okay. It's okay. Así que, that's okay, puede ser una frase que a usted le va a servir bastante para demostrar que está de acuerdo con algo. That's okay. That's okay. Está bien. That's okay. No problem. No problem. I'm awake. Soy despierto. Now. Ahora. Okay. Entonces, ¿qué vamos? Exacto. Vaya. De esto, miren, ¿qué quiero que hagamos? Voy a dejarles un espacio para que practiquemos, pero más bien quiero que ustedes creen su propia información, su propia conversación. Y cabal, estamos dos personas, así que yo me voy a quedar aquí. Piensen que no estoy aquí en este momento y van a crear ustedes una cosa. Van a poner de acuerdo. Y se van a poner de acuerdo para crear una conversación. Van a mantener la base de la conversación. Entonces, y vamos a iniciarla como de esta manera. Ahorita vamos a iniciarla así, como está el ejemplo. Aquí les muestro yo. Para ello, quiero que revisen el mapa de la conversación y tomen dos países para crearla. Hey, hello. Hey, Marlon, this is Ricardo. I'm calling from, dicen el país. Y luego ya no va a ser una conferencia, va a decir otra actividad que está realizando. Y busquemos una hora para que este tiempo tenga sentido la conversación, ¿verdad? Okay. Van a mantener algunos detalles de la conversación y todo eso. Yo voy a estar aquí, pero quiero que ustedes la creen. Coordínense, no sé cómo van a trabajar. ¿Cómo hacemos ahí, Albo? No sé, escojamos el país. Espera, lo que pasa es que no me recuerdo cómo empezaba la conversación. Hi, pero ahí en esa rayita que llevaba. Nosotros vamos a presentar también una pieza de pieza de para poder traer la ayuda también del camino y su servidor.
Supuestamente vamos a empezar con esta frase que él dejó aquí, va. Hello. Sí. Hello, va, hello. Y de ahí en vez dice hi, pero aquí después, ¿qué seguía, vos? Hi, this is... Ah, el nombre, va, Simón. Exacto, exacto, exacto. Sí, el nombre, es el nombre. Albo, ¿qué onda? ¿Qué onda? Pongamos un país ahí. Espera, Marito, ahorita. España. Hay diferentes horas. España, vamos a poner ahí donde dice I am calling from Spain. Pero luego ahí no sé qué sería la conversación, bo. Ahorita quizás solo esto respondemos donde está la IB. Después me imagino que va a poner. Yo quiero, Marlon y Ricardo, quiero que piensen en la conversación como el ejemplo que acabamos de ver. Vaya, cuando ya digamos que usted le dice de España, I'm calling from Spain, y luego le va a decir estoy en un evento, porque de eso se trata. Ahí la conversación decía que estaban en una conferencia. Ay, es cierto, le dice, ¿y qué hora es ahí? Le dice, son tales horas. Y verdad que ahí donde está son tales horas, sí, pero son de la mañana, y no es de la tarde como tú piensas. Y luego, lo siento por despertarte, no está bien. Esa es la conversación que ustedes tienen que crear. Y por eso, ahorita yo soy aquí listening, pero quiero que ustedes tomen el liderazgo y lo hagan, ¿verdad? La creen, se ayuden. Si no tienen preguntas, aquí voy a estar. Y les voy a dar unos 5 minutos y luego les voy a ir ayudando, ¿ok? Pero quiero que pongan de acuerdo. Entonces, España ponemos ahí. Va. Después del país, no me equivoco, le dice que está, como dice ahí el teacher, en una conferencia. Solo que ahí tiene que ser otro país. Está porque supuestamente la conversación dice que está en conferencia, pero en otro país. No sé cuál ponemos ahí. Espérame. Hagámosla. Pero. Yeah, calling from Spain.
Va, yo te, va, te, este, vos vas, digamos que vas a empezar con el hello y yo te voy a decir que estoy en Francia, pero aquí en España. España. Luego te voy a preguntar la hora a vos. Que vos estás en El Salvador, va. Me vas a la hora de El Salvador. Y te voy a decir dónde estoy y te voy a la hora yo de España. Y lo dejamos hasta ahí. Va. Creo yo que así podríamos hacer. Está bueno, démosle. Creo que solo con la hora los vamos a quedar, teacher. Pues si ustedes consideran a bien, si no, pues a mí me gustaría en serio que ustedes se reten. Mire, tenemos la ventaja de que estamos bien poquitos, usted puede hacer y pregúnteme y vemos cómo usamos las demás. Les voy a compartir la conversación para que la vean, cómo está y cómo podemos incluir más información. Se me quedó frisada. Me escuchan porque se me quedó frisada la máquina. Sí, 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 sí. sí. Okay. Vaya, creo que ya volvió. Lo tienen al momento, lo tienen hasta el país, ¿verdad? Entonces, hay que preguntarle, what time is it there? ¿Qué hora es ahí? What time is it there? Ese es el punto de partida. What time is it there? Y uno usted va a hacer, it's tales horas. Ah, entonces, y ahí va, ¿verdad? Ahí se va siguiendo la secuencia. And it's 4 o'clock. They're in Los Ángeles, right? Ahí le va a cambiar ya en el país o la ciudad. Entonces hay que preguntar eso. El que pregunta, what time is it there, es al que le han llamado, ¿verdad? ¿Por qué me está despertando hasta ahora? ¿Qué hora gente está vos? What time is it there? Lean lo que han logrado construir, a ver si logramos formular la conversación y luego vemos cómo le agregamos más. Empezamos, Ricardo, Empiezo yo ahí con el hello. Vamos ya. Démosle. Sí, Yeah, dale. yeah. Hello. Hi, Ricardo. This is Marlon. I am calling from Spain. Spine. Yes, I am in the stadium. Ajá, muy bien. Ahí sería I am at the stadium. Remember, remember. Usemos esa palabra, Marlon. Remember, ¿recuerdas? Remember. Y ahí Ricardo se acuerda. Oh, right. Y le pregunta, what time is it there? Le va a preguntar. Y ahí seguimos, ¿verdad? Es como que esa parte de remember, remember, como recuerdas.
Y ahí Ricardo, un poco adormitado, va a decir, oh, all right, es cierto, all right. Y le pregunta, what time is it there? Y pensemos ahorita en la hora, las horas que van a coincidir. Le voy a dar unos 2 minutos más. Creo que aunque tome un poquito de tiempo, pero es necesario entender esta parte, cómo se formula. Pensemos unos 2 minutos más. Va, entonces ahí nos quedamos, Ricardo, ahí en que te digo yo que estoy en el estadio y te voy a preguntar si recuerdas. Luego vas a responder al Sí, right y me vas a preguntar la hora, va. Entonces correcto. yo te voy a responder la hora. Ajá. Luego yo te voy a preguntar la hora a vos y me vas a decir la hora que corresponde de aquí, pues. Correcto. Querés empecemos de nuevo y hagámoslo según cómo está, para que no nos confundamos según cómo está ahí la conversación. Lo único que le vamos a cambiar son los Las horarios horas. y el país, ajá. Okay. Dale, empezá entonces, pues. Démoslo. Hello. Hi, Ricardo. This is Marlon. I am calling from Spain. Spy. Yes, I am at the stadium. Remember? All right. All right. What time is it there? 4:43 a.m. What time is it, El Salvador? Yes, 4 o'clock in the morning, in the night. Ahí ya los perdimos. Ya los Fíjense que, perdimos. no, pero la verdad es que ya casi sale, fíjense, honestamente, ya casi sale. Y eso, ese es el punto. Fíjense que justamente cuando le dice, what time is it there? Yo en este caso, Marlon tiene que decir, son tal a tales horas. Y luego Marlon sugiere y dice, ¿verdad que allí son, en El Salvador son tales horas? Ahí como es, right, es right, va buscando una confirmación. Right. ¿Cierto? Right. Right. Y allí le va a decir Ricardo, yes, a esa hora que acabas de decir, pero son de la noche. ¿O? Entonces, ahí le, oh, I'm sorry. Entonces le va a decir, I'm sorry. That's okay, va a decir Ricardo, I'm awake now, ya me despertaste. ¿Sí? Creo que el punto aquí es, primero, después que Marlon dice la hora, que es donde él está, él también dice, ¿verdad? ¿Quién estás? Es esta hora, right? Sí, de sugerir la hora. Y luego viene Ricardo, va a decir, yes, pero es ahora, pero de la noche, escuché que quiso decir. Como que me estás depelando a esta hora. No sé si. Ese es el medio detallito que hay que hacer y ya casi no sale. Yo creo que vale la pena seguirle dedicando unos 2 minutos más. Aquí voy a estar. Aquí yo solo apago mi cámara para no interferir, pero esto lo estoy escuchando. Si no, así voy a estar. Solo nos está escuchando también porque creo que tiene problemas de conexión. Ok, sigamos la conversación ahí, así como está ahí.
En el ejemplo, solo que ahí vamos a cambiar todo, pues. Así que empezar de nuevo, Ricardo. Ajá, sí, todavía solo aclaremos aquí más o menos, O sea, vamos a hacer casi igual todo, vamos a preguntar lo de Debbie, y yo te voy a decir lo de John, diferente, va. Ajá. Solo que lo que yo quise preguntar es la hora en El Salvador, o sea, siendo de caso que yo estoy en España, por eso que no dije así como como está ahí en el ejemplo, pues. Vaya, está bien. Entonces, si usted va a preguntar la hora, ahí cambiaría un poco la secuencia. Si dice, cuando Ricardo dice, what time is there? Usted menciona, it's la hora de España. Y luego, si no quiere preguntar toda esta parte de cómo sugerir la hora, entonces dice, what time is it in El Salvador? Ajá. Y luego ya viene Ricardo y dice la hora, ¿verdad? ¿Qué hora es en El Salvador? Y y quizás no podemos quedar ahí o podemos terminarlo, ¿verdad? Si la hora de Ricardo es demasiado temprano, demasiado noche, va a ser match la última parte, porque lo está desvelando. Está bien, o sea, está bien el cambio que quiere hacer. Si una pregunta está bien, porque al final del día esta parte es una pregunta que está haciendo John aquí, right? ¿Verdad? Bueno, está bien, sigamos. ¿Cómo ya más o menos tenés la secuencia, Ricardo? ¿Cómo vamos? Sí, está bien. Démosle. Voy a empiezo. Hello. Espérame. Espérame que aquí tuve un problema yo. Hoy murió debido a complicaciones de COVID-19, aunque estaba completamente vacunado. Escribió su familia en Facebook. Aún tenía 85 años. Ok, dale. Hello. Hi, Richard. This is Marlon. I am calling from Spain. Spain? Yes, I am studying, remember? All right. What time is there? It's 4:48 a.m. What time is it in Salvador? Yes. In Salvador, 8 p.m. Ahí ya me perdí de nuevo. Vaya, no se preocupen. Miren que ya casi no sale. Y la verdad que me interesa más escucharles aquí, porque ahí es donde tenemos, vamos encontrándole la secuencia. Justamente cuando Marlon dice, what time is it in El Salvador? Marlon tiene que decir, it's 8, ¿verdad? Pero yo sugiero decir una hora más noche. Por ejemplo, puede decir, it's 10 p.m. Ya, 10 p.m. Y luego Marlon va a decir, 10 p.m. a las 10 de la noche. Oh, I'm really sorry. ¿Verdad? Y ahí tienes todo, tendría sentido, porque como que ya lo estamos desvelando. ¿Sí? Démosle, por si va a salir. Un pequeño detalle. Cuando dice, I am at the stadium, en el estadio, at the stadium. Y luego lo llamamos at. What time is it in El Salvador? En El Salvador. En El Salvador, las preposiciones at, in, hay que ponerlas. Y luego va a sonar bien. Démosle una vez más. Ya casi lo logramos. Va, Ricardo. Hola. Entonces, vos me vas a mencionar tipo 10 de la noche. Sí, 10 p.m. Ok, démosle. Hello. Hi, Richard. This is Marlon. I'm calling from Spain. Spain? Yes,
I stadium, remember? All right. What time instead? This is 8 a.m. What time is in El Salvador? Oh, yes, 10 p.m. in Salvador. 10 p.m.? Oh, I'm sorry. That's okay. I like now. Ahí tiene que ser. Hoy sí logrado. Yes, you did it. Okay, sí salió bien. Salió bien. Ahí sí, cuando vean la grabación la van a escuchar y se van a dar cuenta de que suena bien y tiene sentido. La verdad, tiene sentido la conversación. Les felicito. Así que vamos a continuar. Que ya lo lograron. Si tienen escrito ahí sus ideas, sigan practicando. Ok. Solo tenemos un par de minutos y me gustaría que al menos demos la introducción del siguiente video. Ok. Pero para ello, quiero que ustedes me digan. ¿Qué tanto se pueden los números? Hasta lo necesitamos por lo menos hasta el 60. Sí, recuerdo haber practicado previamente los números. Sí, podríamos contar hasta el 60 sin ningún sí, problema. Sí, los practicamos ya sí. Varias clases anteriores. Uh-huh. Bueno, sí, correcto. Entonces, la verdad que quedó como de tarea estarlos practicando. Uh-huh. Sí, tiene toda la razón. Contemos para hacer un repaso del 1 al 20, hagámoslo de esta manera. Marlon dice 1, Ricardo dice 2, Luis dice 3, si nos escucha, yo digo 4. Y comenzamos otra vez a llegar al 20. Comenzamos, Marlon. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, muy bien. Hoy como contemos de 10 en 10, en tens, en decenas, hasta llegar a 100. Veamos, yo comienzo, Marlon sigue, Ricardo, luego Luis. Así vamos a hacer esta vez. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 70 que sigue. 80. Y luego 90. 90 y luego pues 100. Ok, entonces para la hora solo vamos a necesitar hasta el 60 y vamos a necesitar también algunas frases que son bien necesarias. Esas las vamos a ir a copiar del video. Y algo adicional, podemos decir, en vez de decir 30, ¿cómo decimos 30 en la hora? Decimos media, ¿verdad? Media hora. ¿Alguien sabe cómo decimos media hora? Con su vocabulario previo que haya. ¿Cómo decimos media hora? Half, creo, ¿no? Half. Half, exacto. Half es media hora. Half, que equivale a 30. Half, half an hour. Half, como que si no existiera una L. Half. ¿Cómo decimos entonces un cuarto de hora? Que son 15 minutos. Quarter. Quarter. Como la cora. Quarter. Muy bien. Esas dos palabras hay que grabárselas. Quarter, half. Quarter, half. Quarter. Quarter. Que es lo mismo 15 minutes. Half, que es lo mismo 30 minutes. Okay. Half, quarter. Half, quarter.
Eso es importantísimo. ¿Okay? Otro punto de detallarles es, para decir son, es it's. It's. Así lo it's y luego decimos la hora. It's, luego la hora. O it is, también, luego la hora. ¿Cómo diríamos dos a las dos en punto? It's 2 o'clock. Hace un rato vimos que es o'clock. 2 o'clock. Ok, 2 o'clock. Antes de continuar, quiero, ¿alguien se anima a decir la hora en este momento? Si yo pregunto, Marlon, what time is it? ¿Qué me diría? It's a 56 p.m. Ok, o puede decir, it's a 56 minutes. Minutes, porque son minutes. Minutos. Ajá, minutes, mm-hmm. Minutes. Se acostumbra a usar el p.m. cuando es una hora así completa, o el a.m. Pero así, aquí sería más minutes, minutes. Para pronunciar minutos es minute, minute. Ok, muy bien. Otra manera de decir la hora, manteniendo las 8:56, ¿cómo sería? En español, ¿cómo lo dirían? Faltan 4 a las 9. Exactamente. Muy bien. Como decimos, ese faltan 4 a las 9. It's. Sería it's 4. It's 4. Ese para es solo 2. Lo voy a mandar ahorita ahí al chat. Miren. It's 4 tonight. It's 4 tonight. Ese 2 es para. Ok. It's 4 tonight. Entonces hay que también grabarse el tú. Tú lo vamos a necesitar para completar una hora. Tú, para. Entonces, un cuarto para las 10, ¿cómo sería? Quarter to ten. Ajá, it's a quarter, uno. A quarter to ten. Muy bien, lo voy a mandar. It is a quarter. A quarter, lo voy a mandar. Quarter to ten. Ahí lo acabo de mandar al chat. It's a quarter to ten. Miren. Un cuarto. Acuérdense que uno en inglés es a. It's a quarter to ten. Solo faltan 2 minutos. Mañana vamos a retomar esa parte. Les invito a que vean el video. Cómo decir para. Cómo decir después de las 10. Pasan 5 de las 10. Pasan 5. Ese vocabulario y hay que copiarlo. Hay que tenerlo listo. Otra manera de decir AM podría ser in the morning, PM pues podría ser in the afternoon. Entonces ese vocabulario, vayan, tómenlo, cópienlo, mañana lo practicamos, va a ser muy útil. Hoy solo repasamos half, media, quarter, 15 de la hora. Y luego two, que es para completar una hora en específica. ¿Okay? Así que gracias por la dedicación que le pusieron a la conversación, consumió bastante parte del tiempo, pero la verdad solo es una hora, no es mucho. Luis, gracias por estar conectado ahí también, escuchando a sus compañeros. Sigan haciendo conversaciones como esta, de esa manera se va practicando y van sustituyendo datos también dentro de ellas, que es una manera pues muy eficaz de practicar. Así que de mi parte es todo. Si tienen alguna pregunta de algún ejercicio, pues también les puedo ayudar en este momento. Pregúntate algún ejercicio que hayan tenido problemas. Que ha sido confuso, que de repente pues le pongo y yo sé que así es y no me la acepta. En mi caso, hasta ahorita no he tenido ningún problema en bueno. La respuesta que hemos puesto. Bueno, excelente. Marlon, Luis. Por el momento no, tal vez en el examen. Vaya, excelente. Pues me alegra mucho escuchar eso. No sé si Luis tiene alguna pregunta, algún comentario. Por el momento creo que no. Bueno, entonces clase, es un gusto verles, pónganse las pilas y si Dios permite les veo mañana. Bye bye, take care. Bye bye, good night. Bye bye.